Buenas noches, Jorge. Buenas noches a todos. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Espero que hayan tenido un buen descanso, que estén ya recuperados y estemos ya con energías, ¿verdad? Nuevamente para iniciar esta semana. Ok, estamos a 16 participantes y vamos a iniciar con la sesión de este día, el tema correspondiente, los filtros. Ok. Dice entonces, filtrar los datos de una tabla o RAM. Usaremos filtros automáticos u operadores de comparación integrados como mayor que y como los top 10 en Excel para mostrar los datos que desea y ocultar el resto. Una vez que filtre datos en un rango de celdas o tabla, puede volver a aplicar un filtro para obtener para volver a mostrar todos los datos. Pues la palabra filtro precisamente significa eso, ¿verdad? De toda una gran cantidad de datos que podamos tener, de pronto necesitamos ver algunos nada más, y entonces se viene a ser útil la herramienta filtro. Los usaremos entonces para ocultar temporalmente algunos de los datos de una tabla para poder concentrarse en aquellos que desea ver. Precisamente para eso son los filtros, ¿verdad? Para mostrar solamente lo que en un determinado momento interesa. Para filtrar un rango de datos, uno, seleccione cualquier celda del rango. Dos, seleccione filtro datos. Y aquí tenemos el icono que representa los filtros, que es un embudo. Tres, seleccione la flecha de encabezado de columna. Cuatro, seleccione, mover esto que me está tapando. Filtros de texto o filtros de número y a continuación seleccione una comparación como entre. ¿Verdad? No va a ser lo mismo cuando estemos ubicados. En columnas que tengan números, tenemos estas opciones. Cuando tengamos columna donde tengamos textos, las opciones van a ser distintas. Y las opciones, si ustedes se fijan, son bastante intuitivas como para comprender rápidamente de qué se trata o cómo podemos aplicar ese filtro. 5. Escriba los criterios de filtro y seleccione aceptar. Entonces aquí hay algunos elementos que podemos seleccionar en este, por ejemplo. Dice que se va a filtrar solamente se desea mostrar aquellos números mayores o iguales a 1000 y que también sean menores o iguales a 7000. Esos son únicamente los que se mostrarían si tuviéramos una tabla con esos valores. Y así aparece cuando hemos filtrado datos en una tabla. Cuando se colocan datos en una tabla, los controles de filtro se agregan automáticamente a los encabezados de la tabla. Y aquí se nota que están enmarcados en rosado cuando nuestra tabla tiene filtros aplicados. Una tabla de productos con sus respectivos trimestres, total general y promedio de ventas. Uno, seleccione la flecha de encabezado de columna, la columna que desea filtrar. Este es un ejemplo cuando tenemos texto
Dos, desactive seleccionar todo y seleccione los cuadros que desea mostrar. De manera predeterminada van a estar marcados todos. Sí, claro que sí, Marlon. Luego, cuando digamos, solo queramos que se muestre uno de esos elementos, ¿verdad? Pues solo se deja marcado ese elemento. Pues por supuesto, aceptar para que el filtro se pueda aplicar. Vamos a ver algunos ejemplos. El archivo no está disponible, al parecer como que algo pasó quizás, ¿verdad? Quizás quitaron el archivo del enlace. Yo tampoco lo tengo. Hice un archivo como este que es parecido al que se trabaja en el video, en el que se muestra fecha, vendedor, zona, cantidad y total. Entonces, por ejemplo, si nos ubicamos en esta celda que contiene el encabezado, y aquí nos vamos, por ejemplo, donde dice, estoy en la pestaña inicio. Y aquí está la categoría de los comandos que se llama edición. Y tenemos la herramienta de ordenar y filtrar. Y aparece el filtro. Entonces ahí ya se puede observar que aparecieron las flechas para poder filtrar información. En la fecha, por ejemplo, aparece los años que contiene esa columna fecha. Si desmarco seleccionar todo y solo dejo 2019, ahí muestra nada más los registros que son del año 2019. Ese filtro puede estar aplicado. El icono del filtro cambia a un pequeño embudo con una flecha y los números de las filas aparecen en azules, indicando que se está aplicando un filtro. Pero también al aplicar un filtro ya puede haber uno y podemos aplicar otro sobre ese. Por ejemplo, decir, queremos solamente el año 2019 y solamente al vendedor, el vendedor 2. Entonces ahí ya hay dos filtros aplicados y solo hay un registro en este ejemplo porque yo tengo muy pocos datos. Entonces ya cuando se usan muchísimos datos, claro que se van a ver pues los necesarios o los que se necesiten. Aquí ya hay dos filtros aplicados y se pueden quitar, ¿verdad? Seleccionando nuevamente el botón de filtro, marcando seleccionar todo. Esa es una manera. Ahí ya le quitamos el filtro en fecha y solo nos deja el vendedor 2 en fechas diferentes. Y también podemos borrar el filtro mediante esta instrucción. Borrar filtro de comando y así pues tenemos otra vez la tabla original. Si por ejemplo seleccionamos zona, pues lo mismo, ¿verdad? Creo que estos filtros no son, son como muy fáciles de comprender, puesto que si solo activamos, por ejemplo, solo queremos dejar la zona oriente, solo es así, ¿verdad? Marlo, sí. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. ¿Y no saldría mejor hacerlo ese filtro? O sea, una tabla dinámica saldría mejor para hacer ya con todo un filtro. Ah,
Ah, sí, puede ser que sí. Sí, claro que sí, solo que todavía no corresponde ver el tema de tablas dinámicas, pero por supuesto, si ustedes lo hacen, claro que sí. Por supuesto que se puede. Este, ok, gracias. Sí, solamente que yo no tengo que tocar ese tema por hoy, ¿verdad? De las tablas dinámicas, sino que solamente debo hablar de la herramienta filtros, ¿verdad? O sea, porque hay un momento en que se habla de las tablas dinámicas, ¿verdad? Muy probablemente usted va a saber mucho más de tablas dinámicas cuando se encuentre en el nivel intermedio, pero por supuesto que sí, lo puede hacer. Entonces, esta es una de las maneras cómo aplicamos esta herramienta de filtro, ¿verdad? Ya cuando ustedes se encuentren viendo tablas dinámicas, ustedes van a decir, ah, ¿por qué no lo vimos de una vez? Pero por el momento no puedo hacerlo. Luego, también tenemos los filtros de cantidad, en el que aquí quizás es un poco más complicado, ¿verdad? Hacer filtros, porque imagínense, aquí hay un montón de números, entonces a lo mejor cuando hayan cantidades, entonces ya necesitemos utilizar opciones de filtros de número. Y aquí tenemos las opciones que yo le digo, son como tan comprensibles los comandos como decir, ah, sí, queremos un número que sea igual a tanto, una cantidad que usted desee mostrar nada más, no es igual a un determinado número. Los filtros de número, por ejemplo, mayores, ¿qué? Es mayor a, quiero ver, voy a ver cuánto tiene de promedio esto. Con estos controles me cuesta andar, ando para allá y para acá porque me tapan la pantalla. Es un promedio de 60. Entonces, digamos, vamos a, quiero un filtro de número que sea mayor o igual que 60. Y entonces ahí solo me muestra las cantidades mayores a 60. ¿Verdad? Igual, ¿podemos borrar el filtro? Sí, ya no necesitamos el filtro. Borramos el filtro, ¿verdad? Y en total es lo mismo. Ahí tenemos las mismas opciones para filtros de número. El promedio de esto me dice que si yo selecciono los números, el promedio es 628. Entonces, digamos, vamos a ver aquellos números. Aquellos números que sean menores o iguales que 500. ¿Verdad? Y ya nos muestra los menores o iguales a 500. Entonces, fácilmente, o le damos seleccionar todo o le damos en borrar filtro para volver la tabla a sus datos originales. Y lo mismo tenemos, digamos, si aquí podemos decir, ah, queremos un intervalo, queremos mostrar solo números que estén entre tales cantidades, los 10 mejores, ¿verdad? Superiores, los 10 mejores elementos. Esos son los 10 mejores. Damos el filtro. Y ahí están, pues, superior del promedio, inferior del promedio. Los filtros personalizados nos vuelven a mostrar este cuadro de diálogo de autofiltro personalizado. Mostrar las filas en las cuales total es igual a algo y podemos poner alguna otra condición. Digamos, es mayor que 500 y menor que 800. Entonces, ahí están los números que son mayores a 500 y menor, entre 500 y 800. Lo hicimos con un filtro personalizado. ¿Qué ocurre si seleccionamos el filtro personalizado?
es mayor o igual que 500. Voy a seleccionar el O. Menor que 800 le voy a poner siempre. Vean que ahí se mostraron más. Vaya. Fíjense que voy a borrar el filtro. Tengo, ¿cuántos registros tengo aquí? Selecciono y veo la barra de estado y tengo 19 registros. En esta tabla solo tengo 19 registros. Entonces, si yo hago ese filtro de colocar el filtro personalizado mayor o igual que y menor que mayor o igual a 500, menor que 800, si yo lo dejo con el y, me muestra que con esas condiciones hay 9 aquí en la barra de estado, se encontraron con esos filtros personalizados 9 de 19 registros. Ahora voy a borrar ese filtro y voy a poner el filtro personalizado mayor o igual que 500 o menor que 800. Le cambié el conector o le cambié la condición. Entonces ahí sí hizo filtros. Lo que pasa es que como esa condición, la O es, ya sea que se cumpla una o la otra, pues yo se lo voy a mostrar, es verdadera. Encontró los 19 registros porque le estoy diciendo, muéstrame los mayores a 500, pero también los menores a 800. Entonces, con una que se cumpla, o sea, sí me está mostrando los mayores a 500 y también me está mostrando los menores a 800. Entonces, con el conector O, con una sola condición que se cumpla, pues ahí los va a mostrar. Entonces, con el conector I, tienen que cumplirse las dos condiciones. Entonces, por eso es que con el I no se encontraba menos resultados. Y, por ejemplo, digamos aquí en vendedor, filtros de texto. Aquí podemos, vea que las condiciones cambian, ¿verdad? Yo quiero, aquí porque están 5 vendedores, pero en la realidad es que ese vendedor uno tiene como un nombre propio, ¿verdad? Tiene un nombre real, un nombre de persona, el vendedor 2, el vendedor 3. Entonces decimos, vamos a ver aquellos vendedores que comienzan por, aquí no tiene como la mayor gracia, por el nombre de vendedores, pero cuando ustedes tengan una lista de vendedores, van a poder utilizar estos comandos, pues con mucha mayor razón. Contiene, por ejemplo, contiene eso. Todo me lo va a mostrar, pero digamos, solo voy a dejar el 1. Contiene el número 1. Aceptar. Entonces, claro, solo me va a dejar al que contiene el número 1 en el nombre. Al filtro personalizado, volvemos al mismo cuadro, ¿verdad? No contiene algún filtro que se quiera hacer. Entonces, en los textos, como les digo, está un poco comprensible el uso de las palabras. Para los filtros de fecha, igual, ¿verdad? Los filtros de fecha. Aquí igual están las palabras que nosotros podemos decir, ok, es igual a una determinada fecha, antes de, digamos, antes del 1 de enero del 2020. Aceptar. Y entonces me deja las fechas antes del 1 de enero del 2020. Y así, mañana, vaya, no hay fecha de mañana.
fecha de hoy, tampoco hay una fecha de hoy. Vamos a ver. Voy a borrar los filtros. Algo que sí aplique. Próximo mes, este mes pasado, trimestre pasado, próximo año, este año, año pasado. Veamos aquí próximo año. No tenemos fecha de 2024. Año pasado nos deja las fechas del año pasado. Entonces, creo que son comandos que están muy intuitivos, ¿verdad? Todas las fechas del periodo, vamos a ver trimestre 1, pues ahí nos deja el trimestre 1, solo las fechas de los 3 meses de diversos años. Y eso básicamente son los filtros. José David, ¿sí? Sí, buenas noches, compañero. Buenas noches, licenciada. Nada más quería que así rapidito volviera a crear un filtro, digamos, con los mismos datos, solamente para refrescar cómo crear el filtro de la columna. Completo. Sí, claro. Ajá. Vaya, digamos en fecha. Lo voy a quitar. Voy a quitar el filtro. Me ubico en el encabezado de la tabla, en la pestaña inicio, en ordenar y filtrar, le desactivo el comando filtro. Tiene un atajo que es control shift L, ¿verdad? Ahí ya no hay filtros. ¿Cómo lo sabemos? Porque no están las flechitas. Entonces nos volvemos a ubicar en el encabezado, volvemos a la pestaña inicio, edición, ordenar y filtrar, filtro, y se aplican las flechas. Entonces podemos decir, vaya, podemos, y este atajo está en lo que los mandó por WhatsApp. Fíjese que allí está, porque ahí en ese documento iban muchos, pero aquí ustedes pueden verlo cuando en los comandos ustedes nomás ponen el puntero. Ahí les aparece el atajo, ¿verdad? Control Shift L. Y sí está dentro de los atajos, porque ahí habían bastantes. Ajá. Entonces, digamos, yo no lo quiero hacer con el comando, pues, ajá. Sí, Carlos. Una consulta. Sí. Si yo tengo en la tabla de vendedores, un suponer tengo 50 vendedores y solo quiero el dato del número, póngale 25, a la hora de seleccionar los filtros, tendríamos que ir borrando, o cómo se podría hacer para borrar los restantes 49 y solo dejar uno y no ir chequecito por chequecito, si es que hay alguna manera. Si usted no quiere ocupar esta flecha. No, póngale que son 50 vendedores, uh-huh. ¿Verdad? Uh-huh. Y yo solo quiero seleccionar el vendedor número 10. No me quedó claro cómo dejar solo el vendedor. O sea, en una tabla un poco más grande. Sí, claro. De hecho, la voy a hacer más grande. Voy a arrastrar estas fechas y le voy a dejar, vamos a ver. Voy a seleccionar todas las fechas y las voy a arrastrar hasta el 50. Y voy a arrastrar, digamos, intencionalmente voy a escribir vendedor 10, vendedor 20, vendedor. Ahí ya me, si ustedes se fijan, esto me apareció en gris, porque como Excel con dos datos parecidos ya interpreta un patrón, voy a presionar Enter y ya me lo llenó. O sea, qué bueno, me voy a aprovechar de eso. Dice, vas al filtro y seleccionas el filtro correcto. Entonces, digamos acá,
Selecciono, aquí voy a... Bueno, ahí se repitieron los números, ya los podemos cambiar. Entonces, digamos aquí en el vendedor, usted necesita, tiene que desmarcar este que dice seleccionar todo y hace clic en el vendedor 20, por ejemplo, cualquiera de los vendedores. Y aquí, pues, nos han salido todo, ¿verdad? Todo el vendedor 20, ese mismo vendedor, con fechas distintas, ¿verdad? Con zonas distintas. Ahorita por el ejemplo no salió la misma cantidad. No es que haya un error aquí, ¿verdad? Sino que simplemente, como yo solo arrastré los números, entonces se me repitieron. Pero si el vendedor 20 existe muchas veces, aquí dice que se encontraron 18 de 49 registros en la barra de estado. Y así podemos seleccionar a uno solo. Podemos borrar el filtro del vendedor. Entonces, no sé si, si quedó un poco más claro lo del uso básico de los filtros. Gracias, licenciada. Ok. Y lo mismo, ¿verdad? Ahí están en las opciones, aparecen en las flechas, entonces ahí ustedes pueden ir delimitando, filtrando lo que necesiten en algún momento. La siguiente es que tenemos también el otro camino para llegar a los filtros en la pestaña Datos. Es otra manera, aquí en el grupo de ordenar y filtrar, es otra manera de llegar a los filtros. Aquí está activo, porque el filtro está más como saltado, resaltado. Si lo quito, pues si vuelvo a hacer clic, pues se desactiva el filtro. Está la opción de avanzadas, opciones de filtrado con criterios complejos. Nos muestra un cuadro de filtro avanzado con dos acciones que se pueden hacer. Filtrar la lista sin moverla a otro lugar o se puede copiar a otro lugar. De manera predeterminada, Excel, como si adivinara, digamos, adivina cuál, a dónde está el rango de la lista y nos marca que está de A1 a E50. Y como sabemos que es correcto, está de A1 a E50, pues eso ya Excel lo detecta. Nos pide un rango de criterios, ¿verdad? Y pues como yo no he definido criterios en este momento, voy a ir a definir acá criterios, por ejemplo. Para definir criterios, lo que se debe hacer es, no se vuelve a escribir, sino que se copia el encabezado y se pega en otro lugar, digamos acá. Esto se tiene que hacer con copiar, pegar. No se vuelve a escribir para que el filtro detecte que estamos hablando de la misma tabla original. Entonces, digamos que un criterio sea oriente. Esa ya sería mi tabla de criterios. Entonces, vengo otra vez a datos, avanzadas, filtrar la lista sin moverla a otro lugar. Por el momento voy a dejar esa acción. El rango de lista, que ya sabemos que es el predeterminado. El rango de criterios es este. Este es el rango de criterios. Entonces, ¿qué pasa si presiono aceptar? Vean que
Esta es otra manera de aplicar filtros. Aquí solo me ha dejado los de Oriente, porque ese fue el criterio que se le escribió. Digamos, Oriente, le vamos a poner otra cosa. Claro que sí, con gusto. Voy a borrar los filtros aquí en este icono que dice borrar. Voy a borrar el filtro y aquí, como si no hubiese pasado nada, en estos datos. Cuando quiero utilizar avanzadas, que está en la pestaña datos, avanzadas, este cuadro de filtro avanzado me pide un rango de criterios. Entonces, para hacer mi rango de criterios, yo tengo que hacer una tabla. Entonces, esa tabla de criterios tiene que tener el mismo encabezado de la tabla original y debe ser copiado y pegado. No escrito nuevamente, porque entonces el filtro no va a interpretar de dónde son los datos originales. Entonces, se copia y se pega en otro lugar. Entonces aquí yo escribí ese criterio, por ejemplo, pero por ejemplo yo puedo escribir, ahora quiero que el criterio sea que me muestre las cantidades mayores a 80. Vamos a ver qué pasa con ese criterio. Si yo escribo en mi tabla de criterio, quiero que me muestre las cantidades mayores a 80. Esta ya es mi tabla de criterios. Entonces voy a avanzadas y la acción ahorita no se la he movido. Filtrar la lista sin moverla a otro lugar. Aquí me tengo que fijar en el rango de la lista. Hoy sí está malo. Yo tengo que venir a seleccionar la tabla. Voy a seleccionarla. Si yo tengo una tabla muy grande, digamos que se hace como muy difícil venir y hacer esto, ¿verdad? Ahorita porque yo solo tengo hasta el 50, pero si ustedes estuvieran hasta allá como por los 10,000 y algo, sería bien difícil que ustedes se vengan desplazando hasta llegar allá por la 10,000, ¿verdad? Entonces van a ubicarse en la primera celda con Control Shift y la flecha hacia la derecha y luego Control Shift y la flecha hacia abajo. Y así ya seleccionan toda la tabla por muy larga o ancha que pueda ser. Entonces, solo verificamos que el rango de la lista original sea ese. Y mi rango de criterios sí es ese, pero lo voy a borrar. Y voy a seleccionar mi rango de criterios. Voy a presionar aceptar. Entonces ahora la tabla solo me ha mostrado, solo ha filtrado. Aquí me ocultó el filtro que yo le puse, ¿verdad? Porque afectó con el filtro de acá, pero yo le había puesto muéstreme solamente los mayores a 80. Y lo muestra, ¿verdad? Cuando ya no queramos ver ese filtro, pues aquí está, borrar. No sé si ahora sí quedó un poco más claro. Voy a hacer otro ejemplo. ¿Qué pasaría si... A ver, voy a hacer este total, lo voy a pasar para la siguiente. Y voy a repetir el encabezado de cantidad. Lo tengo dos veces. ¿Qué pasaría si yo le escribo que cantidad sea mayor a 80 y menor a 50? ¿Qué pasaría si mis criterios los dejo así? Voy a avanzadas nuevamente. Esos son mis criterios.
Fíjense que voy a hacer una cosa para que no nos pase lo que nos pasó hace un momentito, que me ocultó la fila 2. Voy a hacer algo. Voy a bajar, voy a insertar unas filas aquí para que voy a insertar una 5 para que si hacen los filtros no pueda afectar esto, que no se oculte. Entonces lo que voy a hacer es pasar esto para arriba para que se quede como aparte, digamos, la tabla de criterios. Y no afecte si aquí se ocultan. Entonces mis criterios ahora son esos. Avanzadas. Rango de la lista. Lo voy a venir a seleccionar porque hoy no me lo detectó. Entonces me ubico en la primera celda, en el encabezado, en la primera celda de la tabla. Control Shift. Derecha, Control Shift. Abajo para seleccionar todo mi rango de la lista original y mis criterios. Voy a borrar eso y voy a seleccionar que ahora mis criterios son estos. Aceptar. Pues ahí no me muestra nada porque no hay nada que cumpla. Lo voy a cambiar. Le voy a poner aquí menores a 50. Le voy a cambiar el orden. Y mayores a 80, porque yo me acuerdo que sí había. Voy a borrar ese filtro y voy a ver qué pasa hoy. Menores a 50, mayores a 80. Entonces, quizás aquí lo mejor cuando yo quiero hacer un filtro avanzado, si quiero utilizar este es otro camino, pues. Si lo quiero utilizar así, es mejor que me ubique en cualquier celda dentro de la tabla. Avanzadas. Entonces ahí ya me detecta dónde está mi rango de lista. Y mi rango de criterios seguramente es ese, H1, M2. Ese es, pero para asegurarme lo borro y selecciono mi rango de criterios. Ah, entonces no tenemos, yo me acordaba de, voy a borrarlo, creo que no tenemos entonces. Licenciada. Sí. Yo creo que quizás están mal los criterios, porque si coloca que es mayor a 80, estaría poniendo, por ejemplo, 81, 82, 83. Y si pone que es menor a 50, sería 49, 48, 47, etc. Entonces, entre medio de ellos no deja nada, por eso sí, es que le deja cero. Creo que tendría que ser mayor a 50 y menor a 80. Exactamente. En ese rango. Exactamente, así lo vamos a cambiar porque allí por eso no haya nada, porque es como que como funciona con el conector y, ¿verdad? Entonces por eso si las dos condiciones se cumplen, por eso no nos está mostrando nada. Luego voy a hacerlo un poquito diferente a ver qué sucede. Dice Marlon, en un teclado normal, ¿cómo pone el mayor y el menor? Si no tiene el teclado, pruébelo con, no sé si tiene el teclado numérico aparte que está a la derecha, porque es al 60 y al 62. Si tuviera el teclado numérico aparte, si no, al 60 y al 62, quiero ver. Ahí quizás habría que buscarlo en su teclado. Ah, ok. Entonces sí le puede funcionar la combinación al 60 y al 62. Sí. Ok. Voy a cambiarle entonces ese signo. Si se repite cantidades, porque en la tabla solo está una vez. Si se repite cantidades, en la tabla solo está una vez. No importa, María, la verdad que no importa. O sea, con tal de que cumpla estos criterios, se lo voy a cambiar acá. No sería menor, sino que sería mayor a 50. Y aquí menor a 80.
para tener el intervalo. Sí, no, no afecta, María. Solo debemos como estar claros en los criterios, ¿verdad? Aquí sí ya nos tendría que dar algo, porque estamos diciendo mayores a 50 y menores a 80. Vuelvo. Tengo que hacer clic en una celda dentro de la tabla. Con gusto, María. Y luego irme a avanzadas para que automáticamente me detecte el rango de lista. El rango de criterios no ha cambiado, podría borrarlo, volver a seleccionarlo, o simplemente ya estoy segura que ese es. Presiono aceptar, entonces ahí sí, mire, ahí hoy sí, al compañero que participó, y vean los demás, ¿verdad? Nos está mostrando las cantidades entre 50 y 80. Lo voy a borrar. ¿Qué pasaría si me voy a cambiar a total, digamos? Me voy a cambiar a total y lo voy a poner en la siguiente línea. Y digamos que a ese total le voy a dejar que sean los menores a 700. ¿Qué va a suceder con esta tabla de criterios así? Vamos a ver qué pasa. Me ubico dentro de la tabla para mayor facilidad. Avanzadas, el rango de la lista automáticamente detectado, el rango de criterios sí lo vamos a cambiar porque ahora yo he utilizado otra fila, el rango de criterios, y voy a presionar aceptar. Dice que ha encontrado 44 de 49 registros con estos criterios, es decir, o mayores a 50 o menores a 700. Ahí es donde vieran que no mucho, ahí hay que tener como bastante interpretación, ¿verdad? O sea, en realidad, ¿cómo se quiere utilizar el conector O? Porque cuando dejamos los criterios en una sola fila, deben cumplirse todos. Todos tienen que ser verdaderos. Si dejamos los criterios en diferentes filas, entonces es el conector O, en el que el O no le interesa cuál criterio se cumple. Va a mostrar o uno o el otro, ¿verdad? Entonces no importa. Aquí mayores a 50 y menores a 700. Este es mayor a 50. Y es menor a 700, pero no en todos los casos. José David. Sí, usted puso dos veces cantidades en el rango de el de arriba. Sí. No se puede poner en una sola celda menor a como está ahí, mayor a 50 y menor a otro valor en una sola celda. No se puede. Sí se puede, voy a probarlo con, voy a eliminar esta, o no importa que le elimine, vamos a ver con esta función. Yo no me quería meter con funciones lógicas, pero probemos, ¿verdad? Si esa, voy a borrar ese filtro y vamos a ver con la función lógica y que me dice. ¿Cuál es el valor lógico? El valor lógico sería que esta cantidad sea mayor. A 50. Y el otro valor lógico que esa misma cantidad sea menor a 80. Va, ahí solo me va a dar un verdadero. Solo me va a dar un verdadero. Entonces, en la misma, no vamos a utilizar entonces dos criterios en la misma celda. Por eso hicimos la separación de diferente columna, ¿verdad? Y hacer los dos criterios. Ahora, ¿qué pasaría si yo escribo mayor a 50 y menor a 80? ¿Qué pasaría con esa tabla de criterios así? Tengo un I aquí
y tengo un O entre ellos dos. Veamos qué muestra. Las cantidades entre estos valores. Pero el O, como les decía, el conector O simplemente va a ver con solo uno que se cumpla, ya no va a importar. Pero con el I tienen que cumplirse todos. Entonces, a ver, voy a hacer clic en una celda de la tabla, avanzadas, rango de la lista, rango de criterios, lo voy a seleccionar, nomás para asegurarme, voy a seleccionar mi rango de criterios, voy a presionar aceptar. Dice que ha encontrado 44 de 49 registros. Cantidades entre 50 y 80, pero el punto es que aquí me está mostrando un 30, pero ¿por qué? Porque el total es menor a 700. Entonces, con uno que sea verdadero, ya lo muestra. Entonces, esa es otra manera de cómo utilizar los filtros. Los voy a borrar. Ese filtro que se acaba de aplicar, lo voy a borrar. Ahora, en ese mismo cuadro de diálogo, eso es lo que la recomendación es, hacer clic primero en cualquiera de las celdas de la tabla original, en avanzadas, para que automáticamente reconozca dónde está el rango de la lista. El rango de criterios en este momento ya es el que necesito de H1 a M3. No más que ahora la quiero copiar a otro lugar. Entonces ahora se activa el espacio de copiar a donde quiere ese filtro. Digamos que lo quiero aquí, en esta celda, en copiar a, hago clic aquí. Aceptar. Entonces lo que ha sucedido es que a ir aquí a que nos autoajuste el ancho de columna. Entonces, lo que ha sucedido es que a la tabla original no se ha tocado. La tabla original queda intacta. Y el filtro, delimitado por estos criterios, lo muestra aparte. Entonces, esa puede ser una de las ventajas, ¿verdad?, de obtenerla. Digamos que voy a borrar esos filtros, los voy a borrar, esos criterios. Y digamos que ahora voy a esta fecha, la voy a hacer la misma, como para que nos muestre un rango de años, por ejemplo. Aquí en la fecha le voy a poner que sea del 1 de enero del 2021 y en la otra fecha que sea 31 de diciembre del 2021. Con esos criterios estaríamos solamente viendo los registros del año 2021. Clic en la tabla original, pestaña datos, avanzadas. Me detecta los datos, mi rango de criterios lo borro y me aseguro y selecciono todo mi rango de criterios. Pero le digo que los quiero copiar a otro lugar. ¿Y a dónde los quiero copiar? Los quiero copiar. Pudo haber sido aquí, pero me voy a ir aparte. Me voy a ir, digamos, aquí quiero ahora ese filtro. Ahí lo quiero. Aceptar. Entonces, a ver, 2021, vamos a ver, 1 de enero, 31 de diciembre. Pues tenía que haber mostrado algo. Vamos a ver. Vamos a poner mayor o igual. Mayor o igual, menor o igual. Sí, bien, lo voy a hacer otra vez. Hago clic dentro de la tabla, avanzadas.
mi rango de criterios, nomás para asegurarme, aunque ya estaba bien, copiar a otro lugar, que se quede ahí mismo, en A60, donde me había quedado antes, voy a presionar aceptar, y ahora sí, tengo el filtro aparte, sin tocar la tabla original, y tengo nada más los datos del año 2021. Entonces, así es como también podemos utilizar los filtros. Digamos que aquí, porque está bien, bien fácil verlo, ¿verdad? Oriente, occidente, centro, oriente, o sea, se están repitiendo. Pero digamos que aquí en zona fuera en realidad departamentos o sucursales, o fueran, imagínense, 14 departamentos, ¿verdad? O los departamentos o países, qué sé yo, puede ser cualquiera. Y puede ser que en algún momento esto se repita, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una opción en avanzadas. Y vamos a copiar a otro lugar. Y le vamos a activar, digamos que lo quiero... Vamos a ver aquí, copiar en, que se copia aquí en esta celda. Le voy a activar esta que dice solo registros únicos. Como no afecte solo la zona, voy a verlo todo, pero le voy a activar eso y vamos a ver. ¿Por qué me lo muestra? La verdad que me lo mostró casi a todos, pero ¿por qué? En realidad, cada registro es único, porque como la fecha, aunque sea el mismo vendedor, aunque sea la misma zona, las cantidades, o sea, estos registros de fecha, en este ejemplo, de fecha, de cantidad y de total, como son diferentes, ¿verdad? Por eso es que incluso aquí, aquí hay números iguales, pero ¿por qué? Como la fecha está haciendo que sea diferente, ¿verdad? Entonces, aquí, por ejemplo, muestra el vendedor 20 varias veces, pero como son diferentes fechas, entonces eso lo hace un registro único. Voy a seleccionar el... Si quieres seleccionar únicamente una columna de la tabla, recuerde que rápidamente puede hacerlo ubicándose del título, control shift, flecha abajo para que se seleccionen todos los registros independientemente cuántos tenga. Teniendo seleccionado ese rango, vamos a copiar a otro lugar y le vamos a decir que... A ver, le vamos a quitar ese rango de criterios y que se copie, por ejemplo, que se quede como por aquí. Solo registros únicos. Y entonces, siempre me lo... A ver, quiero ver. Siempre me llevo... Las fechas son las que me hacen únicos los registros. Digamos. A ver, voy a volver a hacer otro filtro. Y lo voy a hacer que mi rango de lista sea nada más este, que no sea todo. Que lo copie. Aquí, por ejemplo. Eso, aquí está. Entonces, lo que hicimos con eso, aquí hice, es este filtro que acabo de hacer. Si se fijaron, entonces, solo me extrajo los registros únicos de ese rango. Se fijaron que lo que hice fue cambiar el rango, ¿verdad? Ya no que me mostrara los registros únicos de toda la tabla, sino solamente de una determinada columna. Y veamos, acá
voy a filtrar. Fíjense que si yo me ubico arriba de la tabla y hago clic derecho, aquí está la opción de filtrar y dice, tenemos varias opciones. Filtrar por valor de la celda seleccionada. ¿Qué pasa si hacemos eso? Esto no se puede aplicar rango. Seleccione una celda de un rango y vuelva a intentarlo. Vamos a ver otra vez. Aquí en, me voy a ubicar en zona. Y dice la siguiente. Filtrar por color. No tengo colores, pero digamos que le vamos a aplicar a total, le vamos a aplicar unos colores. Y aprovechémonos del... no sé si quiere participar, Elizabeth, creo. Ok. Digamos entonces que nos vamos a aprovechar del formato condicional y le vamos a poner una escala de color, la que sea, ¿verdad? Cualquiera. Entonces, digamos, hago clic derecho, filtrar por color de la celda seleccionada. Vamos a seleccionar. Voy a borrarlo. En el caso, si quisiéramos, a ver, aquí dice filtrar por color. Hice clic derecho. Porque la otra manera de cómo podemos filtrarlo es también ordenándolo. Digamos que queremos filtrarlo por este primer color. Solo nos está mostrando uno, ¿verdad? Voy a borrar el filtro. Filtrar por este color nos está mostrando como el siguiente, ¿verdad? La otra que se puede utilizar es ordenar, que también va ligado al filtro, acá donde dice orden personalizado. Acá donde dice ordenar por total sería en este ejemplo. Y no según los valores, sino que según el color de celda. Y el orden dice, vamos a seleccionar, como la escala de colores es de verdes, entonces digamos voy a seleccionar este. ¿Y a dónde? En la parte superior. Vamos a presionar aceptar. Y entonces se ha ordenado por colores. O sea, ha tomado como una secuencia de colores. Esa es como otra manera de cómo se puede amarrar, digamos, el ordenar y filtrar. Va como ligado, ahí está como junto también, ¿verdad? Ahí está aplicado un filtro, se puede desmarcar el filtro. Y, por ejemplo, me voy a ubicar acá. La siguiente opción dice filtrar por color de fuente, filtrar por icono. Esto es si tenemos igual aplicados formatos condicionales y ustedes también pueden, digamos, voy a escribir ahí centro. Pueden probar, ¿verdad? Vamos a ver si escribo centro, filtrar por el valor de la celda seleccionada, pues ya me deja solo las del centro. Y si yo ahí, por ejemplo, le escribo oriente y sobre la celda hago clic derecho, filtrar por valor de la celda seleccionada, pues allí también es otra manera de utilizar los filtros. Ok. Pues ahí se les mostraron los filtros y usted los usa como mejor le vaya. Así que dejamos el tema de los filtros hasta acá y pues nos vemos mañana en una próxima sesión. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches.